Otro más que se cae. Después de las graves denuncias de acoso sexual, RTBC no le renovó el contrato a Álvaro González, también conocido como El Profe y entonces director de la emisora radiónica. Empezando 2022, la revista Volcánicas publicó un reportaje incluyendo los testimonios y las denuncias de 9 mujeres contra González, contra el graficador Jairo Acuña y contra el periodista económico Juan Carlos Bernal. Y de esto se desprende que el caso ya está en manos de la Fiscalía, que los Ministerios de Tecnología, de Cultura y de Educación están investigando, y en medio de ese contexto es que RTBC despide a González. Los testimonios en este caso son contundentes, son las voces y las denuncias de mujeres jóvenes trabajadoras y oyentes que revelan que esto no se trató simplemente de unos episodios aislados, sino que había un patrón de abuso y de acoso, y lo peor, con complicidades. Ahora, ojalá que por fin se conozcan los resultados de estas investigaciones, que la persona que reemplace a González sea una persona apta y competente, y ojalá que esto, y gracias también a los testimonios de estas mujeres, esto nunca se vuelva a repetir.